Muy buenas, Peña. Estamos aquí de nuevo desde hace mucho. Bueno, respondiendo al reto de Nolo, el reto de la mi navaja más pequeña, la más grande y la más pesada. Bueno, empezamos por la más pequeña. Es esta navaja Nieto Junior, que me regaló mi mujer hace años por mi cumpleaños. Ya veis que el filo útil, 4,6, pequeñita, no la he usado nunca, más que nada porque no me parece nada seguro, porque es seguro de pistón, pero bueno, seguro de pistón, o sea, cierre de pistón no me inspira confianza, es muy bonita, pero no me inspira confianza. La más grande, creo que se parece bastante a la de Nolo. Esta Martínez Alba Inox. Veis que hace un poquito más de 11. Total, no sé, un montón. Es muy grande. Aproximadamente unos 26. Muy bonita, pero bueno, es para de la vitrina, decoración, de exposición. Me pareció muy bonita. Ya os digo, cuando compré esta habían dos iguales. Una tenía el marcaje de Alba Inox, esta no, pues aproveché la coyuntura y cogí esta. Y la más pesada, yo las más pesadas que tengo, he estado mirando, son la Ranger Grip y la Sanremo. La 90-19, pero como el reto no lo es una navaja de un filo solo, pues la que más pesa es esta Joker, que no recuerdo el nombre, un regalo de Tony, que su peso... Ahora se ha apagado. Bueno, eran 105 gramos o algo así. Ahí que está. 102. Bueno, esta vez seguro backlog. Y esta es la navaja más pesada que tengo, quitando esas dos. La Ranger Grip 79, creo que es. O la Sanremo. Pues nada. El reto va para adelante y yo nomino a Alex Pereira. Ya os dejaré todos los enlaces aquí abajo. A Frankie Evans Bushcraft. Y voy a retar también, si no lo han retado ya, a José, de Solo Bushcraft. Pues nada, también deciros que, bueno, he estado desconectado de YouTube desde hace mucho. Trabajo, niñas y, bueno, cosas que pasan. Va a ser imposible ver todos los vídeos que habéis subido, pero lo siento, pues que va a ser literalmente imposible. Pero bueno, como ya sabéis, yo estoy ahí. Pues nada, Peña. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Espero que este año esté un poquito más activo. Venga, hasta luego.